Buenos días, compañeros de Tramarillo, y bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Africanus. Nos encontramos en Massilia. Recordemos, tenemos tres Pokémon en el equipo. Creo que vamos bastante bien. Y vamos a continuar, vamos a investigar esta ciudad a ver qué es lo que hay. Hola, los líderes no se encuentran aquí ahora. Están en la casa de mapas, el edificio grande al sur de la ciudad. Vale, este es el gimnasio, cuidado. Aquí en Massilia somos expertos en tipo agua porque somos unos grandes comerciantes marinos. Lo curioso es que el gimnasio es tipo normal. Vale, ya sabemos cómo es el gimnasio tipo normal. A ver, voy a entrar. Esto es la tienda. ¡Ah! Vale. ¿En qué puedo ayudarte? Comprar. Hay Pokéballs. ¿Cuántas tengo? 8. Va, vamos bien. Pociones. Va, tengo 7. Suficiente. No voy a comprar nada por ahora. Vamos a aguantar el dinero por si me hace falta para algo. ¿Se puede subir por la escalera? No. Digo, a lo mejor se podía subir. Se pasa por ahí, pero esto cambia de zona, así es que no. Ahí. A ver, ahí sí hay una puerta, así que en esa sí puedo entrar. Hace poco los romanos hicieron obras en esta casa y nos construyeron esta casa para que pudiera vivir. Si es que son muy majos. Vale, a ver, subo arriba. Ahí está. Este vino del norte de Italia está buenísimo. ¿Hay algo aquí? No. Y si salgo por aquí, salgo por arriba. Jaja, qué bueno. ¡Ey! El centro Pokémon. Vamos a curarnos. Hola. Vamos. Venga, nos curamos. Ten, ten, ten. Genial. Vale. A ver, vamos a hablar con la gente. Siempre se me ha hecho raro el hecho de que teniendo espadas decidan las batallas mediante el Pokémon. Según dice, es un código de honor. Por aquí, a ver quién hay. Vale, hay más gente. Lucharé por una Massilia independiente y antirromana. Lucharé por una Massilia culturizada y romanizada. Vale, aquí están discutiendo los dos. Seguimos. Vale, aquí hay otra casa. Hola. Hola, menos mal que estás aquí. Necesito que alguien hable con el príncipe que hay en Pisae y le entretenga. No he entregado aún y viene a hacer revisión. ¿Podrías ir tú y retrasarle? Vale, sí. No sé quién es el príncipe, pero hay que ir a Pisae. Mi miau es el mejor. Me ahorró las facturas con su día de pago. Vale, entonces tenemos que ir a una misión secundaria que tenemos ya. Esta ciudad está mejor antes que de que llegaran esos romanos. El propio origen griego es mejor que el derecho romano, ese del que tanto hablan. Vale, guay el edificio. ¿Me puedo bajar por aquí? ¿Hay algo? Vale, sí, aquí hay algo. Gracias a esos romanos ahora tengo igualdad judicial. Me cae muy bien. Vale, a ver, esta casa tan rara que es. ¿Crees que los senadores solo están en Roma? En Massilia se necesita un representante romano oficial. Vale. ¿Aquí hay algo? No. Pabros, 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 pabros. Por aquí, por aquí. A ver, bajamos, a ver qué hay aquí. Vale, otra casa. Pasa algo. ¿Con que alguien de esa junta te salvó de esos galos, no? Sí, de hecho, anda, pero mira quién ha venido, pero si es Dar, ¿qué tal estás? Vale, es Pluvio. Mira, Dar, este es mi padre, se llama como yo, Publio Cornelio Escipión. Actualmente es cónsul de Roma, el máximo cargo en el estado. Publio padre, hijo, no te pongas así, ¿qué vas a hacer que me sonroje? Tiberio Semperion Longo también es cónsul, ya que siempre hay dos cónsules, además de que solo duran un año. Aún así tiene mucho mérito, ¿no crees, Dar? Vale, sí. ¿Ves, padre? Eres muy grande. Bueno, cambiemos de tema. Y de paso, se lo explico también a Dar. Si vais a ser entrenadores Pokémon, debéis conocer la región Occidentis. Ahí enfrente está el mapa. ¡Miradlo! Nosotros estamos en la parte de arriba, en esa ciudad entre Italia e España. ¡Wow! Vale, ¿por qué no está Mérida? Tenía que estar ahí en Mérida. Emérita Augusta debería estar, ¿eh? Maldita sea. Bueno, venga, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cómo lo llaman sus habitantes? Iberia. La región está repartida en cuatro subregiones: Galia, España, África y obviamente Italia. ¿De dónde provenimos? Los nativos llaman a sus regiones con otros nombres como Kalos, Púrica o algunos que llaman Eris a nuestra tierra. Bueno, creo que ya os he dado mucho la chapa. Será mejor que os dé el mapa en sí para que lo exploréis vosotros. Vale, tengo mapa. Bien. ¿Ya está? Venga a retarme cuando quieras y ahí estaré, vale. Esto no se le cuentes a nadie, pero mi padre me va a dar la primera medalla sin derrotarle porque cree que estoy preparado. O eso me ha dicho. Creo que así no se consiguen las medallas. Pues no, eso no está bien. Hay que luchar.
Esta ciudad ha tenido obras estos últimos meses. Han mejorado bastante la ciudad, la verdad. Vale, a ver, vamos por aquí. Le van a dar la medalla sin luchar. Eso no está bien. Eso no está nada bien. A ver, por aquí no hay nada. Por aquí que hay nada. Vale, aquí hay otra casa. Ah, este es el historiador. Aníbal no pasó por Massilia, la bordeó por el norte porque esta era una ciudad aliada de Roma, aunque no era una ciudad romana sino una colonia griega. Vale, papel higiénico, ahí está. Alguna vez habrá algo ahí, maldita sea. Vale, entonces por aquí ni nada. Pues entonces tengo que hacer el gimnasio. Vale, vamos a hacer el gimnasio entonces. Por aquí. Vamos, vamos, vale, que ya está abierto, genial. A ver. Hola, este gimnasio es de tipo normal, así que te recomiendo llevar Pokémon tipo lucha como un man que creo que hay en la ruta 2. Aquí deberás saber historia romana. Suerte. ¿Que tengo que saber historia romana? No me fastidies. Tengo que saber historia romana. Espérate. A ver. ¿En qué año fue fundada Roma? ¿153 a.C. o 1453 d.C.? Vamos a ver. Está fácil. 753 a.C. Muy bien, ahora demuestra tu valía y combate. Vale, perdí. Espérate. A ver. Biduf. Vale, genial, Biduf. Placaje. Vale, no está mal, le he metido un crítico. Por eso no está mal, porque le hemos metido un crítico, maldita sea. Vale. No fastidie, me está bajando el ataque y así no hay manera, ¿eh? ¡Así no hay manera! ¡Así no hay manera! Placaje. Y ahora se subo la... ¡Uf! Vale, venga, vamos. Vale, quiero que se lleve experiencia a Brendita, así es que vamos a ver. Vamos a ir atacando. Pero le quito a nadie menos. Y encima se está subiendo muchísimo. Se está subiendo muchísimo. Uf. Placaje. Venga, yo creo que Brendita puede. Brendita, aunque sea poquito a poco, tú puedes hacerlo, ¿eh? Confío en ti. Vamos. Venga, 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 venga. Placaje, bien. Vamos, venga, seguimos. Se va a cargar a Brendita al final, ¿eh? Y se la carga, no puedo seguir. Vamos a ir con José Luis. Placaje, que me hace daño, pero no pasa nada. Voy a meterle picadura. Ya está. Biduf fuera, genial. Uf, vale, José Luis al 11. Vale, sí, venga, vamos a cambiar y sacamos a Barbie. Venga, Barbie, vamos a poner. Métele el pistola agua. Vale, nada mal, mordisco. Golpea bien con mordisco, ¿eh? Vale. Voy a tener que irme a curar, ¿eh? Vale, bien, ya está. Vale, vale, vale. Vamos, Marvia el 12. Genial. Eres fuerte como un romano. A ver. Eres buen combatiente, pasa. Vale, a ver, voy a curarme primero del todo. Porque esto está complicado, ¿eh? Ojo, que se nos complica. Vale, por aquí, y vamos. Y encima tenemos que contestar bien a las preguntas. Que ahora vete a saber cuáles son las preguntas. La primera era fácil, porque esas fechas, vamos, están bastante fáciles. Pero bueno, vamos a ver, el siguiente. No pasa nada sin responder mi pregunta. ¿Cómo se llama el fundador de Roma? Rómulo. Espérate, pero eran los dos. Rómulo y Remo eran los creadores de Roma. ¿Eran los dos? Conteste la que conteste, da igual. ¿O cómo va esto? Vale, voy a poner Rómulo mismo. No sé si ha acertado, ¿no? Un full red. Vale. Placaje. Ataque rápido. Mi placaje. Que poco lo quito, maldita sea. Placaje. Y ahora se suben las defensas. Vale, entonces vamos a hacer cambio. No vamos a tirarnos ahí tanto tiempo como antes. Profecía. Vale, metemos en la picadura. Uf, cuidado con el arañazo que hace daño, Cuidado. Que me ha saltado un crítico encima. Cambio de Pokémon. Sacamos a Marby. Vale, ataque rápido. No pasa nada. Voy a meterle pistola agua. Vamos, otra pistola agua. Déjate de ataques rápidos que me matas. Y encima me ha soltado un crítico. Cuidado. Madre mía. Vale, Brendita por fin al 10. Roca veloz, ¿eso qué es? ¿Cómo que tiene roca veloz? El usuario se lanza contra el objetivo a gran velocidad. Siempre ataca primero. Permite atacar con cualquier movimiento a objetivos de tipo fantasma y golpear a Pokémon evasivos.
Vale, quito el rastreo. Quito el rastreo. Y aprendemos Roca Veloz. Genial. Vale, Poncio Benilio, Poncio Mario. Eres sabio y fuerte, pasa. He acertado, era Rómulo. Pues yo creo que era Rómulo y Remo. Remo y Rómulo. Bien hecho, por mí puedes pasar. Ahora me quedo un poco pillado, pero yo creo que eran los dos los que fundaron Roma. No sé, tengo que mirarlo. Tengo que mirar eso. Tengo que mirar eso. A ver, vale, venga. Perfecto. Nos curamos y vamos a ir a por el otro que estaba allí. Ah, venga, prendita tía Roca Veloz. A ver cuánto daño ahora hace con Roca Veloz. Por aquí. Vale, a ver, me queda uno. Hostia, ¿es combate doble? Uf, no lo sé. Es la última pregunta y la más difícil. ¿Contra qué rey de Epiro tuvo Roma una cruenta guerra? Ni papa, eso no lo sé. ¿Epiro o Pirro? Pirro me suena a Epiro. O sea que voy a perder esa. No tengo ni idea. Esto va... La voy a echar a suerte, porque esta no la sé. Príncipes Nerio Livio Ticio te desafía. Vale, tiene un miau. A ver, la Roca Veloz esta, ¿cuánto daño hace? Venga, no me hagas sorpresa. Vamos, ¿qué me estás contando? Roca Veloz. Vale, no hace mal. Ataca bien, Roca Veloz. Vale. Metemos otra Roca Veloz. Bien. Y una Roca Veloz más. Vale, ya está, genial. Vale, prendita al 11. Dusperse. Vale, no cambio. Metemos Roca Veloz. Uf, qué poco, creí que le iba a hacer más daño. Roca Veloz. Vale, vamos a hacer que Brendita se... Para no perder un turno. Ahí está, bien. Y entonces ahora sacamos a Marby. Y metemos pistola agua. Vale. Buah, desenrollar. Eso va a ser nefasto. Como no consigue cargármelo antes de los últimos desenrollares, ¿eh? Aguanta Marby, bien. Y puedes hacer el último pistola agua. Genial, ya está. Uf. Vale, Marby al 13. Agilidad, me puede aumentar la velocidad. Podría venirme bien. Voy a quitar gruñido. Quitamos gruñido y aprendemos agilidad. Vale, ya está. Nivel 14, perfecto. Tienes una gran fortaleza, lo que no sé si ha acertado. Tienes tanta fortaleza como los cónsules. Espero que los venzas. Pasa. Creo que he acertado, pero esta ha sido de chiripa, ¿eh? A ver, vamos a curarnos. Esta le he acertado de chiripa. Vamos y... Combate doble, cuidado. Madre mía, un combate doble. Vale, a ver. Pam, 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 pam. Vale, nos vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Vale. A ver, por aquí, por aquí. Y vale. Vale, pero es Pluvio, no creo que tenga que luchar contra los dos, ¿o sí? Hola, ¿con qué quieres subir de rango en el ejército romano, eh? Muy bien, pues yo no seré el que no te deje intentarlo. A ver, vamos a ver. Cónsules Publio y Genio Escipión. Vale, es el padre y el otro que han dicho que había dos cónsules. Hostia, el Taurus es forma regional. Uf. Vale, voy a cargarme primero a este. Vale, bien. Roca Veloz, vale, bastante bien. Defensa férrea de Taurus, cuidado. Pistola agua. Vale, entonces, ahora metemos la Roca Veloz para ti. Y voy a meter repetición para ti. Vale, miau, fuera, genial. Bien, Taurus Furia. Vale, repetición. Uf. Vale, le va a ir dando poco a poco. No sé qué tipo es. No sé qué tipo es. ¿Tormenta arena? No, no, espérate. Tormenta arena no. Roca Veloz. Vale. Pistola agua. No le hace nada, ¿eh? Uf. Vale, el pistola agua sí le hace. Pues entonces vamos. Roca Veloz. Pistola agua. ¡No! Se ha cargado el Pokémon que más daño le podía hacer. Se lo ha cargado con cornada. Roca Veloz. Y la picadura no sé cuánto le hace.
Austin Lechio. Qué pasada. Se lo va a cargar. No puedo con este tío así, ¿eh? Es que esa cornada es exagerada. Azote debería hacerle más daño ahora. Vale, esto es. Este Tauros es bestial. Este Tauros es bestial, cuidado. Uf. El Tauros es bestial. Vale. No me ha gustado esto. No me ha gustado nada. No me ha gustado nada. Vale, vamos a volver a intentarlo. Uf, pero creo que debería aliviar un poco. Ese Tauros, no sé. No sé en sí. ¿Qué tipo es? Vale, vamos a hacer una cosa. Mover y ponemos a José Luis. Vamos a ir primero con Brendita y José Luis y quedamos más a Marvin. A ver si podemos hacer algo. Vale, venga, vamos a ver. Vamos. Vale, a ver. Primero todo hay que cargarse al Miau. Así es que Roca Veloz para ti y Dispicadura para ti. Vale. Es que se sube las defensas, maldita sea. Va, me ha hecho retroceder. ¡Ah, oh, qué rabia! Vale, cornada. Uf. No fastidies. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Roca Veloz y me lo cargo. Y vamos a intentar un disparo de mora. Vale. Vale, José Luis sube el 12. Buah, se lo ha cargado. Se lo ha cargado. Vale, venga, vamos con Barbie. Tormenta arena. Voy a meter una tormenta arena a ver qué pasa. Pistola agua. Vale, furia. Vale, le hace daño. Lo que pasa es que ahora nos va a dañar a los dos, no solo a él. ¡Es acero! Es acero porque la tormenta arena no le está haciendo nada. No fastidies. Vale, roca veloz. Vale, es acero. Es acero. Pero no me metas la cornada, Marvin. No me fastidies. Vale, entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde estás? Poción. Vamos a darle la poción que se la dé a Marvin. Y ahora luchamos y pistola agua. Vale, va a tener que ir así. Furia, no pasa nada. Pistola agua. Vale, venga, podemos con él. Podemos con él. Barbie, puedes con él, puedes con él. Roca veloz y pistola agua. Vamos. Cornada, aguanta. Pistola agua, ya está, Tauros fuera. Genial, lo conseguimos al final. Brendita sube al nivel 12. Uf. Ha costado, hay que ir con estrategia para poder ganar a este tío. Pero es muy fuerte, la verdad. Qué pasada. Medalla bastón. A ver. También te daré esta Magnum Tablium o MT. Vale, retroceso. Retroceso causa daño y no tiene ningún efecto secundario. Su potencia depende del nivel de amistad que tenga el Pokémon con su entrenador. Uf. Combate interesante. Es fuerte, lo sé porque lo soy. Solo había visto esa fuerza antes una vez y no me asustó lo suficiente. Ahora sí. Y este... Bien hecho. Ahora estás listo para ir a los Alpes y detener a Aníbal. ¿De verdad creías que el cónsul no sabía que vienes aquí? Vale, a ver, vámonos. ¡Qué pasada, eh! Me ha costado una barbaridad, pero al final hemos hecho buena estrategia y hemos conseguido ganar. Madre mía. Me ha costado dos combates vencer a estos tíos. Es que nos meten en el primer gimnasio un combate doble. ¡Qué pasada! Y claro, te meten una forma regional, una forma occidentis, y no sabes qué es. Sé que es acero, sé que será normal acero, porque la tormenta arena no le hizo nada. Vale, misión cumplida. Vuelva cuando quieras. Vale, a ver, tengo el mapa. Mochila. ¿Dónde está el mapa? Mapa, mapa. Ahí está. Usamos. Vale, entonces debemos ir a los Alpes. Ha dicho, vale, ruta 4, hay que subir hacia arriba. Y ahí están los Alpes. Vale, entonces hay que subir a los Alpes. Uf, no sé si abandonar la ciudad ahora o no. A ver, por ahí arriba no puedo ir. Tengo que salir entonces por aquí. Vale, ruta 4. Aquí no hay nada. Voy a ver qué Pokémon salen por aquí. Hola. ¿No hay Pokémon? Vale, a ver, en la ruta 4 nos ha dejado el creador dónde están las formas regionales. Y en la ruta 4 no hay ninguna. En la ruta 5 lo que hay son Fampis y salen, el porcentaje de salir es más alto que en la ruta 1. No quiero luchar contigo, vamos a darle a huir.
A ver, además de aquí, ¿qué es lo que hay? ¿Qué más hay por aquí? Vale. Ya solo hay Yodut. Es que no quiero un Yodut. No quiero un Yodut. No fastidies. A ver. Pero tengo a Brendita. No. Venga, venga, otro más. Voy a intentar otro más y ya está. El maldito Mangui, si lo hubiera llevado, me hubiera venido genial. Vale, no voy a capturarlo. A ver, vamos a salir de aquí. Estoy viendo que llevo 20 minutos, así que vamos a dejar el episodio por aquí. Por aquí, por aquí y por aquí. Dejamos el episodio por aquí. Siguiente episodio iremos hacia la ruta 4 y hacia los Alpes. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos por allí. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme en los comentarios lo que queráis. Suscríbete a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!